Hilda nació en 1886. En esa época yo estaba abandonando la neurología para dedicarme casi excluyentemente a la creación del psicoanálisis. Cuando Hilda vino a verme tenía 47 años y yo 77. Ya era una famosa y muy conocida poeta. Cuando llegué a usted por primera vez, no lograba escribir nada. Me sentía enferma, vacía. No sabía qué quería. Lo único que sabía es que estaba a la deriva. Apreciada señora, ¿podría usted venir a verme a mi consultorio el 1 de marzo, miércoles? Perfecto. En ese caso la espero a las 5 de la tarde. Después de mi análisis con Freud, él comenzó a enviarme cartas, pero no como a Hilda Doolittle, sino como HD. A través de mi análisis yo pude entender que Doolittle no era para mí. La guerra. La guerra muestra que el hombre es capaz de tomar al otro no solamente como objeto de su pulsión sexual, sino también de su pulsión de crueldad, para humillarlo, para martirizarlo, incluso para matarlo. Y entonces de repente llegaste a mí, mi querida Brayer. Me llevaste una nueva vida. Me llevaste a la geografía de mis sueños. La supermente se me pareció como una especie de cúpula sobre mi cabeza. Una cúpula de conciencia transparente y fluida, como una medusa. Puede dejar su tapado. Tengo mucho frío. Prefiero que use el diván. Quiero permanecer parada. Mi primer análisis fue con Usted va a médica. ser una paciente muy difícil.